Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias que usted podrá leer mañana en la crónica de hoy. Los titulares. Tuvo lugar la novena entrega de los premios Crónica. Debe ser prioritario el lograr la igualdad de oportunidades, señala Jorge Kawashi-Gastine. Pide María Katzaraba aumentar, no reducir, el presupuesto para la cultura. Anuncia López Obrador combate a inseguridad y violencia mediante la división del territorio nacional en 265 regiones. Piden amparo Peña Nieto y Gabinete porque temen a la justicia, afirma el fiscal de Chihuahua. En Crimea, un estudiante mató a 19 e hirió a 40. Vamos a los detalles de la información. Este miércoles tuvo lugar la novena entrega de los premios Crónica. Los galardonados fueron en la categoría de cultura, la soprano María Cazaraba, en Ciencia y Tecnología, el astrónomo Manuel Peinbert, en Academia, el biólogo y ex rector de la UNAM, José Sarucán, y en Comunicación Pública, el Fondo de Cultura Económica, que dirige José Carreño Carlón. Al evento, en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo de Antropología, acudieron científicos, artistas, académicos, políticos y funcionarios públicos. Entre otros, los secretarios de Gobernación y de Salud, Alfonso Navarrete Prida y José Narro Robles. En la entrega de los premios Crónica, el presidente y director general de esta casa editorial, Jorge Caguachi Gastine, dijo que la transformación del país debe permitir la igualdad de oportunidades. Los mexicanos de excepción están aquí señalándonos el camino. Son guías luminosos. Son un lujo para el país. Su actividad ha ayudado y seguirá siendo útil para la transformación que necesita nuestro país. Esta transformación debe permitir la igualdad de oportunidades para el bienestar de la sociedad. Este es el foro para iniciar la reflexión. De cómo podemos servir a nuestros hermanos para igualarlos en los derechos esenciales. Expresó que han sido muy claros los mensajes y las muestras de que la desigualdad y la indiferencia han reflejado el enojo social. Añadió que nadie debe estar por debajo de la línea mínima de bienestar y que debe ser prioritario lograr este objetivo para no tener mexicanos de primera y de segunda. Nadie puede estar por debajo de la, de la línea mínima de bienestar. El ser humano, al ser concebido, trae consigo toda la tradición genética de la humanidad y en un estado de derecho como el nuestro, tenemos la gran oportunidad de darle los elementos que le sean útiles en su paso por la vida. Debe ser prioritario para su integración social lograr el nivel de bienestar de la persona con una alimentación adecuada, cuidados de salud y educación para no tener mexicanos de primera y segunda. Lograrlo es hacer patria, expresó. Dirigiéndose a los premiados, Cahuechi Gastine expresó, los mexicanos de excepción están aquí. Señalándonos el camino. La soprano María Katsarava, premio Crónica en Cultura, llamó al próximo gobierno a no solo no reducir, sino aumentar el presupuesto y el apoyo a la cultura. En un mensaje video grabado, pues ella cumple compromisos profesionales en Suecia, dijo que atender la cultura constituye una vía eficaz para solucionar aún los más graves problemas del país entre estos la inseguridad y la violencia. En el mismo sentido se expresó el astrónomo Manuel Peinbert, al tiempo que el ex rector de la UNAM José Sarucan se dijo honrado por su distinción por parte de Crónica. Y el director del Fondo de Cultura, José Carreño, resaltó la importante labor de difusión cultural de esta institución, la cual dijo no ha sido renuente a temas de inseguridad, libertad, violencia criminal ni destrucción planetaria. El presidente electo anunció que con la finalidad de combatir la inseguridad y la violencia, el territorio nacional será dividido en 265 regiones, cada una de las cuales estará bajo la coordinación de un mando único de todas las corporaciones de seguridad. Amy Arriaga nos informa. El territorio nacional será dividido en 265 regiones y cada zona estará bajo la coordinación de un mando único para combatir la inseguridad y la violencia, así como ejercer mayor control sobre la fuerza pública, anunció el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Subrayó que se coordinarán miembros del Ejército, Marina y policías estatales, así como las policías federal, militar y naval. El número de uniformados que se desplegarán en cada coordinación dependerá de los índices delictivos. A las regiones más violentas, como Reynosa, Tamaulipas y Chilapa Guerrero, serán enviados un máximo de 600 elementos, mientras que a las de mediana incidencia delictiva se les asignará 450, y a las de baja incidencia, como ocurre con Yucatán, se dispondrá de tan solo 300 elementos. El tabasqueño lamentó que más de la mitad de las demarcaciones requerirán el despliegue de 600 efectivos. En una breve declaración a su llegada a Ciudad Victoria Tamaulipas, antes de reunirse con el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, López Obrador adelantó detalles del plan de seguridad que presentará a finales de octubre. Habrá una limpia de policías municipales para lo cual trabajará con los gobiernos estatales. Dijo que la división por regiones surge de la experiencia. Cuando fui jefe de gobierno creamos en la Ciudad de México 70 coordinaciones regionales para atender el problema de la inseguridad y de la violencia, recordó el presidente electo. Informó que en los últimos días de octubre dará a conocer su plan de seguridad y anunciará a los titulares de la Secretaría de Marina, CEMAR, y de Defensa Nacional, SEDENA. Durante el encuentro con el gobernador Tamaulipeco, ambos políticos acordaron trabajar de manera coordinada para atender las causas que originan la violencia, como la deserción escolar y la pobreza, así como enfrentar el fenómeno de la migración. López Obrador reiteró el plan que propuso a Estados Unidos y Canadá para frenar la migración. Nosotros planteamos a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá un programa de desarrollo en México y los países centroamericanos. Hacemos una propuesta de cooperación para el desarrollo, aseguró. Para Crónica TV, Amy Arriaga. El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche, dijo hoy que si el presidente Peña Nieto y su gabinete han solicitado amparo, es porque saben que algo hicieron y temen que los alcance la justicia. De ese modo, comentó la versión relativa a que la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó el pasado jueves 11 ante la Corte una controversia constitucional para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigos, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades de aquella entidad en contra de funcionarios federales. Eso se debe, añadió el fiscal chihuahuense, a que el presidente y su equipo están conscientes de la corrupción sistemática en que se involucraron. Específicamente dijo, la transferencia a los estados de recursos económicos para actividades políticas. Y el senador panista Gustavo Madero, Dijo que la petición de amparo es confesión de culpa. Un estudiante mató a 19 personas y dejó heridas a más de 40 en la ciudad de Kerch, en la península de Crimea. El agresor atacó con explosivos de fabricación casera y un fusil a sus compañeros de un instituto de formación profesional. Luego se suicidó de un disparo. Las autoridades descartaron un acto terrorista. Caracterizaron el hecho como de los que suelen ocurrir en universidades de Estados Unidos. El atacante, de entre 18 y 22 años de edad, estudiaba para ser mecánico electricista. Irrumpió en la escuela disparando hacia las aulas, patios y pasillos. Muchos estudiantes aterrorizados intentaron huir saltando por las ventanas. El secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, compareció ante senadores. Sostuvo que cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco costaría al menos 100 mil millones de pesos, más lo que importen demandas de 307 empresas participantes, dijo. El secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza defendió en el Senado la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco y advirtió que cancelar esta obra en este momento implicará pagar indemnizaciones por el orden de 100 mil millones de pesos a diferentes empresas y tenedores de bonos de deuda, además de la pérdida de confianza entre inversionistas nacionales e internacionales. En ese sentido, consideró que se tienen que pagar 100 mil millones de pesos por cancelar esta obra, pero con 88 mil millones de pesos que además vendrían del pago del impuesto por concepto de tarifa de uso aeroportuario TUA, se puede terminar esta obra. Ante senadores que le cuestionaron la viabilidad del aeropuerto en Texcoco, el funcionario aseguró que ese lugar es el mejor sitio para la nueva terminal aérea y advirtió que Santa Lucía no es viable ya que hay interferencia del espacio aéreo. Ruiz Esparza rechazó que la obra se vaya a terminar hasta el 2024 y aseguró que se estima entregarla en diciembre del 2021, aunque estaría en funciones hasta junio del 2022 por la certificación que requiere para funcionar. No obstante, aclaró que la incertidumbre que prevalece en torno a la viabilidad del nuevo aeropuerto ha frenado las obras y tendría un impacto de unos tres meses adicionales. Reconoció que la obra incrementó su costo original de 170 mil millones de pesos a 285 mil millones de pesos, pero fue derivado del tipo de cambio, pues en su momento estaba en 12,7 pesos por dólar y subió a 21,4 por dólar al momento del cierre de la operación. Asimismo, rechazó la desaparición del lago Nabor Carrillo, como acusan pobladores y activistas, y garantizó que ese lago permanecerá y le dará vida a la fauna de esa zona. Al comparecer ante comisiones como parte de la glosa del sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el funcionario enumeró los beneficios sociales y económicos del nuevo aeropuerto. Dijo que proyecta resolver la saturación de la actual terminal aérea, así como la creciente demanda de transporte de pasajeros y carga. Durante los próximos 100 años, convirtiéndonos en el hub más importante en América Latina. El nuevo aeropuerto agregó. Tendrá capacidad para atender en su primera etapa hasta 60 millones de pasajeros y en su capacidad serán 125 millones. Ruiz Esparza recordó que en el proyecto de Texcoco se han invertido a la fecha 100 mil millones de pesos y se tienen contratados otros 175 mil millones de pesos. Aseveró que trabajan en la obra 307 empresas, de las cuales 90% son mexicanas. Además, se han generado más de 45 mil empleos con una proyección de 60 mil al término del presente año y se ha beneficiado de manera directa a 17.000 mil personas a través del programa de empleo temporal. Para Crónica TV, Alejandro Paez. La jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum anunció que el sistema de verificentros será sometido a revisión por el próximo gobierno. Señaló que hay mucha corrupción en esos establecimientos. Reveló que ella fue víctima de esta práctica en el de Huipulco. Le pidieron dinero. Este sistema que impulsaron, nuevo, en realidad no está respondiendo, dijo Sheinbaum y anunció que en enero se suspenderán las fotomultas. Unos 60 niños habrían sido víctimas de abuso sexual en un kinder de Gustavo Amadero. Padres de infantes presuntamente abusados acudieron a la Procuraduría de Justicia local para pedir que les sean practicados exámenes a las supuestas víctimas. Autoridades policíacas imputan responsabilidades al trabajador administrativo Ramón Morales Jacobo, de quien se desconoce su paradero. El caso ya fue turnado a la PGR. Este es el comentario de Leopoldo Mendívil. Esto ya no es noticia, sino la simple repetición de un delito imposible de evitar. Ya que la lista nominal electoral es un instrumento maravilloso, si además de su función electoral original, como receptáculo de datos básicos sobre la mayoría de los ciudadanos del país, se utiliza para efectos comerciales. Bueno, pues otra vez fue robada para su venta a través de Internet a cuantos, y son muchos, se interesan por incrementar el mercado de sus productos. El Instituto Nacional Electoral interpuso apenas el pasado jueves otra denuncia contra quien resulte responsable de seguramente haberse ganado una muy buena lana vendiendo esta lista tan mágica como la famosa alfombra y a cuantos la hayan detectado en su computadora y decidieron elevar sus ventas. Y este es el humor en el cartón de Miguel Ángel. En el pedestal de la justicia busca la PGR a actuarios corruptos. Veamos la foto del día. Vendrá Evo Morales, entre muchos otros personajes, a la toma de posesión de López Obrador. Directivos de la ONU. Están indignados por la legalización de la marihuana en Canadá. Al regreso del corte le hablaremos de esta lamentable oposición. Además de la autoexploración, identifica señales externas y cambios hormonales. Crónica por la sensibilización sobre el cáncer de mama. México es grande por su gente. Con el premio Crónica, cada año honramos a los mexicanos que lo enaltecen. Este año en ciencia y tecnología en academia, en cultura y en comunicación pública. Gracias a los galardonados. Felicidades a los ganadores del premio Crónica. Es irritante ver cómo la ONU, en lugar de facilitar la solución de graves problemas globales, se ha convertido en un obstáculo para ello. Resulta patético ver sus esfuerzos por impedir la legalización de las drogas cuando el tráfico de estas constituye la fuente de violencia que convulsiona a numerosas naciones. Ya es tiempo de preguntarnos, ¿a quién sirve este organismo global? Enormes colas se formaron en las ciudades canadienses para comprar marihuana en el primer día de vigencia de la legalización de esta hierba. Canadá se convirtió así en el primer país desarrollado y segundo en el mundo después de Uruguay en legalizar la marihuana para uso no solo médico, sino también lúdico. Entre tanto, la Fiscalía de Estupefacientes de la ONU criticó esta legalización. Dijo que es incompatible con las obligaciones de los estados adscritos al Convenio Internacional de Control de Drogas. El proceso de admisión en la Universidad de Harvard es discriminatorio para asiáticos. Harvard, una de las universidades más prestigiosas, enfrenta una demanda. La organización Students for Fair Admissions ha denunciado que en los procesos de admisión hay un sesgo contra los solicitantes de origen asiático. Durante muchos años, los estadounidenses de origen asiático han tenido la impresión de que Harvard y otras universidades de élite los tratan de manera diferente que a los solicitantes blancos, afroamericanos e hispanos. El fin de semana cientos de personas manifestaron su apoyo a la denuncia y piden poner fin a las prácticas discriminatorias. El modelo de admisión basado en la etnicidad genera cargas terribles, estrés, depresión y muchos otros problemas psicológicos graves entre los alumnos estadounidenses de origen asiático. Según informes locales, la comunidad estudiantil estadounidense de origen asiático representa el 23% de las admisiones de la universidad. Yo creo que los estadounidenses de origen asiático enfrentan discriminación en este país y yo apoyo que se aborde el sesgo implícito en los procesos de admisión y se revisen las políticas de admisión actuales. La jueza del Tribunal de Distrito, Allison Burroughs, presidirá el próximo juicio que se espera que dure entre dos y tres semanas. En Pakistán ejecutaron a un asesino y violador de menores. Ejecutado el asesino y violador de una niña de siete años en Pakistán. Imran Ali, condenado por la violación y asesinato de una niña de siete años en un caso que desató protestas violentas y un debate sobre la seguridad de los menores en enero, fue ejecutado este miércoles. Ali, de 23 años, fue ahorcado a las cinco y media de la mañana hora local en la cárcel de Lakpat, en la ciudad de Lahore, al este del país. Un portavoz de la prisión indicó que el padre de la menor asesinada, Amin Ansari, y tres de sus tíos fueron testigos de la ejecución. Junto con un magistrado. Tras el ahorcamiento, Ansari lamentó en declaraciones a televisiones locales que Ali no hubiese sido ejecutado en público o su ejecución emitida por la televisión. Ali fue sentenciado en febrero a la pena capital por secuestro, violación, asesinato y terrorismo, y a cadena perpetua por acto antinatural con una niña de siete años, Zainab. En agosto fue condenado de nuevo a pena de muerte por el asesinato y violación de otras tres niñas, después de que confesase haber matado a ocho menores. La ejecución de este miércoles, sin embargo, fue solo por el caso de Zainab, que conmocionó a todo el país a principios de enero. La niña, que había quedado bajo el cuidado de un tío mientras sus padres hacían una peregrinación religiosa a Arabia Saudí, fue hallada en un contenedor de basura cinco días después de desaparecer. La aparición del cuerpo cuyo examen determinó que había sufrido abusos sexuales desató una ola de violentas protestas en las que murieron dos personas, así como manifestaciones y actos en diferentes partes del país. Pese a las amenazas de Trump, la caravana de migrantes hondureños ya avanza por Guatemala. Luego de pasar la noche en Chiquimula, en Guatemala, la caravana de migrantes hondureños, formada por unos 3.000 según la ONU, sigue avanzando con el objetivo de llegar lo antes posible a su destino, a Estados Unidos. Esta comitiva de hombres, mujeres y niños salió el sábado 13 de octubre de Honduras a pie con el fin de huir de la pobreza y la violencia. Avanzan decididos con la bandera de su país al frente y pese a la llovizna emprendieron rumbo a Zacapa donde a la entrada en una gasolinera los lugareños habían instalado carpas para darles ropa, agua, comida y también algunas pastillas contra el dolor muscular para toda la travesía. Muchos de ellos, ya cansados, se suben autobuses y camiones en marcha para llegar a Teculután, un municipio del departamento de Zacapa ubicado a unos 120 kilómetros al noriente de la capital guatemalteca. Otros de ellos están llegando directos a la capital guatemalteca, donde un albergue, casa del migrante, ya ha pedido asistencia humanitaria para poder ayudarlos. Por segunda vez este año, el presidente estadounidense Donald Trump convirtió la caravana de migrantes en objeto de su ira y generó incertidumbre sobre el futuro de la asistencia que Washington entrega a Centroamérica para hacer frente a los factores que causan la inmigración, como la pobreza y la violencia. El ultraderechista candidato a presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya se ve ganador en segunda vuelta. El ultraderechista Jair Bolsonaro y el socialista Fernando Haddad, que disputarán el 28 de octubre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, asumieron hoy compromisos con principios religiosos en su disputa por el voto tanto de católicos como de evangélicos. El ultraderechista favorito para vencer las elecciones se comprometió con la defensa de los valores de la familia en un encuentro con el Arzobispo de Río de Janeiro, Joao Orani Tempesta. Tras ese encuentro, el candidato visitó la superintendencia de la Policía Federal de Río, desde donde aseguró sentirse confiado de obtener la presidencia. Tenemos, la... tenemos una mano en la faja. No nos va a quitar 18 millones de votos desde ahora hasta dentro de dos domingos. No nos va a quitar eso. Hasta aquí a dos domingos. No va a tirar eso Haddad, por su parte, se reunió hoy con líderes evangélicos y firmó un manifiesto en el que se comprometió a no impulsar la legalización del aborto si vence las presidenciales. Asimismo, el abanderado del PT remarcó que el Estado tiene limitaciones y que no puede imponer pensamientos ni moral al pueblo. Pero el presidente de la República no puede todo. Una de las cosas que él no puede es imponer valores, cualesquiera que sean. Él tiene que crear las condiciones para que la sociedad discuta, se apruebe, se desarrolle y abrace los mejores valores y principios para que podamos avanzar. Los principios para que gente avanzar. Según un sondeo divulgado esta semana, el favoritismo de Bolsonaro entre los evangélicos llega al 66% frente al 24 de edad, mientras que entre los católicos el ultraderechista tiene un 48% y su rival un 42%. Aquí está Edgar Valero con los deportes. Amigos de Crónica, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues se estrena en cines a nivel nacional un documental, más que una película, denominado El hombre detrás de la máscara los 36 años de trayectoria profesional del Hijo del Santo, pero sobre todo los eh, 22 años que transcurrieron previamente desde que era un bebé, cómo llega a la familia del inolvidable enmascarado de plata del Santo, el noveno eh, de los hijos del inolvidable profesor y cómo en el camino decide convertirse en luchador profesional, pues enfrentando no solamente eh, a sus rivales en el ring, sino principalmente a su propio padre, al santo, que quería que fuera muchas cosas, pero que no fuera luchador profesional. En este documental que se exhibe, insisto, en las salas eh, pues de Cinemex a nivel nacional, vemos cómo el Hijo del Santo enfrenta diferentes capítulos de su vida, cómo se abre y en una narración de verdad emotiva hecha por él mismo, nos describe paso a paso. El, eh, cómo tuvo que enfrentar a la vida, cómo descubre que su padre es el Mascarado de Plata del Santo cuando apenas tenía ocho años, su incursión en el cine y capítulos eh, que no conocíamos de él. Sobre todo, pues esto eh, perfectamente ilustrado con videos jamás vistos que reflejan la intimidad de la familia del santo en su casa, en su infancia, como artista eh, filmando películas y cómo se va incorporando en la vida, en una secuencia muy intensa, muy emocionante, en donde se aprecia incluso también al propio santo, al hijo del santo en diferentes luchas a lo largo de su carrera, el cómo enfrentó a diferentes promotores para poder triunfar, el cómo tuvo que convencer al mundo en pleno de la lucha libre y a su propia familia de que él era el indicado para seguir con esta tradición que con el paso de los años, desde que el santo se convirtiera en un ícono de la cultura popular mexicana, cómo trasciende hasta convertirse en una leyenda que ha sido llevada con mucha dignidad. Sabemos que el Hijo del Santo probablemente con otro nombre hubiera triunfado. Pero el enorme peso, la enorme responsabilidad de ser el heredero de la leyenda de plata, de la máscara de plata, bueno, de ninguna manera fue algo sencillo y sin embargo ha conseguido hacerlo hasta escribir su propia historia y dejar su nombre grabado, sí, a un costado del de su, del de su propio padre, este hombre que, insisto... Pues escribió una leyenda extraordinaria, un gran ídolo de la afición mexicana, pero que al final de cuentas, al heredar el nombre al Hijo del Santo, este tomó una responsabilidad que ha sabido llevar con muchísima dignidad, pero sobre todo escribiendo su propia historia. Así que el hombre detrás de la máscara es, yo creo, y no soy crítico de cine, pero se lo digo, amigo que nos escucha, amigo que nos ve, que no se lo puede perder. Es de verdad una invasión a la intimidad de la historia del Hijo del Santo. Soy Edgar Valero y les envío un cordial saludo. Un programa infantil de la televisión mexiquense fue nominado para ganar un Emmy en la categoría factual, por lo que podría obtener ese galardón el 9 de abril. Es la Orquesta Filarmónica de Toluca. La televisión mexiquense se convirtió en la única televisora mexicana nominada para ganar un galardón en la séptima edición de los Premios Internacionales Infantiles Emmy. La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión nominó al programa infantil Las Mil y Una Notas como uno de los mejores cuatro a nivel mundial en la categoría factual, por lo que podría obtener un Emmy el 9 de abril de 2019. El anuncio se hizo durante la MIPCOM 2018, celebrada en Cannes, Francia, donde se dieron a conocer a los 28 nominados de 7 categorías, en donde se contemplaron producciones de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Japón, México, Noruega, Singapur, Suecia, Países Bajos y Reino Unido. Las Mil y Una Notas es un programa que introduce a menores a un mundo lleno de música y cuentos, con el talento de la Orquesta Filarmónica de Toluca y de diversos cuentacuentos, lo que estimula su creatividad e imaginación, al tiempo que los acerca a la música clásica de manera entretenida y accesible. de producción de la tercera temporada de las mil y una notas ya iniciaron y promete ser más espectacular llegamos al final gracias hasta mañana a partir de las 21.30 tenemos una cita en este espacio soy aurelio ramos muy buenas noches